Informando novedades. Anoche se concretó la primera reunión de delegados de la CESPAL. Se informó del avance de la cooperativa en sus distintas áreas. Además, se le entregó a nuestro canal un vehículo cero kilómetro. Acuerdo cerrado. Después de varias reuniones, el gremio de Luz y Fuerza cerró un acuerdo salarial para este semestre. Para la segunda parte del año, analizarán otras propuestas. Un año más al servicio de la sociedad. Hace 24 años atrás se creaba Renacer, un centro de atención en terapias de rehabilitación e integración para las personas con discapacidad que hoy siguen luchando por el respeto y la igualdad. En honor a los servidores de la ciudad, en el marco de la celebración por el Día del Bombero Voluntario, se entregaron distintos reconocimientos y se presentó formalmente la nueva autobomba adquirida. Certamen Argentino de Motociclismo. Pablo Moreno, piloto de Arroyito, sigue representando a la ciudad en el CAM y en diferentes zonales donde ha tenido muy buenos resultados. Bienvenidos a Arroyito, primera edición ya en esta jornada de día viernes 3 de junio del corriente año. Hay que decir que en este día, ya cerrando esta nueva semana laborable, día favorito para muchos, se nos ha recibido, la verdad, que con un día bastante frío, podríamos decir, donde se está haciendo notar esta baja temperatura y que sigue nublado, va a haber variabilidad en el cielo, veremos al final de esta edición qué nos avizora ya la llegada del fin de semana, pero bueno, habrá que seguir disfrutando como se puede de estos últimos días del otoño porque ya estaremos dando comienzo muy pronto a lo que será este invierno. En materia de información, muchísima hay que decir, cerrando esta semana con todo lo que ha habido en la jornada de ayer, que fue un día de una agenda intensa. Comenzamos entonces ya de esta manera, haciendo alusión a lo que acontecía en la jornada de anoche. La primera reunión de delegados de la CESPAL. Allí se hicieron presentes, se les pudo informar acerca del avance de la cooperativa en las distintas áreas y en las prestaciones de los servicios. Por otro lado, para nuestro canal, con doble orgullo y agradecimiento, porque también en el marco de esta jornada, de esta reunión, se nos hizo entrega de un vehículo cero kilómetro que ya está incorporado a nuestra flota de vehículos. Sí, esta es la primera reunión que tenemos con los delegados del año 2016. Bueno, una buena concurrencia de delegados, nosotros siempre queremos que participen todos, pero por ahí, bueno, por razones laborales u otros compromisos, a veces los delegados no pueden venir. Tratamos de dar, digamos, de ilustrar un poco cuál es lo que está sucediendo en la vida institucional de la cooperativa en todas las áreas, y después Franco Biglinghi, que es el ingeniero Franco Biglinghi en el área de internet, cable y televisión. CESCON con todo su equipo dieron todo un informe técnico del funcionamiento como para ilustrar mejor todo esto que por ahí los delegados o los mismos asociados desconocen y bueno, y toda esta información también después lo vamos a dar a la comunidad. Creo que han hecho las preguntas que correspondían o que estaban interesados los delegados, uno trató de evacuar todas las dudas que tiene o las inquietudes y eso es importante. Se hizo mucho hincapié en esta área precisamente de la cual tú mencionabas, se tiene que ver con un avance tecnológico que crece a pasos agigantados. Sí, así es. Nosotros por eso insistíamos tanto en la parte de redes eléctricas, que es el alma mater de la cooperativa, y ahora es internet, con todas estas nuevas tecnologías, y bueno, no queremos quedarnos atrás, por eso la fuerte inversión que se está haciendo, tanto en esta área como en el área de Tecasa, para poder modernizar todo lo que es el canal y bueno, con este nuevo vehículo que ustedes deben estar muy contentos también y que está muy lindo y también importante que lo cuiden. Bueno, también es para poder ofrecer, como recién lo dije, lo manifesté y que creo que es un poco el espíritu de este consejo, que no hacer a lo mejor tantas obras dentro de la comunidad como a lo mejor en otros momentos se estaban haciendo, sino tratar de modernizar, tratar de eficientizar lo que son todos los servicios y por eso la fuerte inversión que estamos haciendo en cada una de las áreas. Para brindar un mejor servicio, digamos, a los asociados. Ese es realmente el objetivo central que tenemos y es nuestra misión.
Y como lo manifesté en un momento, es un poco esta nueva visión que se planteó desde la CESPAL hacia el socio. O sea, que es el dueño un poco de la cooperativa y bueno, que todo lo que se le brinda sea con más eficiencia, se modernice, se actualice. La obra de cloacas en zona sur, que es sin lugar a dudas un frecuente y recurrente de muchos vecinos del sector. Sí, ese es otro tema que también hemos explicado un poquito porque los delegados nos vienen preguntando, y más los delegados del sector sur, como también los asociados, cuándo se empieza la obra. Y un poco también porque en su momento se había dicho que la obra se iba a comenzar este año. Bueno, si se dan las condiciones la podemos llegar a empezar, pero es lo que expliqué recién. Estuvimos reunidos con el señor intendente y le volvimos a manifestar la necesidad de que se avance con los decretos que tienen que salir desde el municipio, donde por un lado está la actualización del precio de la obra de cloaca del sector norte, porque no nos olvidemos que es el precio histórico que estamos manejando del año 2009 y la gran inflación que hubo. Ya en octubre del 2014 se planteaba una inflación del 431% de la obra. Entonces estamos esperando ese decreto. También la conformación de la comisión del seguimiento de la obra, que le hemos propuesto cómo podría ser elegido el representante de parte de la CESPAL para que conforme esa comisión que está en la ordenanza y que nunca se conformó. Y también el otro tema que también estamos esperando, que es que también desde parte de la municipalidad, o sea, la decisión política de, bueno, ya sabemos que, y lo hemos manifestado en otra oportunidad, que la obra va a estar a cargo de la CESPAL, porque en el convenio así lo establece, que es toda la obra, por lo tanto la obra del sector sur va a estar a cargo de la CESPAL, pero bueno, también lo tiene que manifestar, digamos, la decisión política a través de un decreto, y cómo va a ser el cobro de la, digamos, o sea, para pagar la obra. Para que nosotros no podamos tratar de tener los recursos y comenzar y poder comenzar en algún momento, ¿no es cierto?, la obra. Por eso es que, como te decía recién, tienen que estar dadas las condiciones. Tenemos que, también hemos hablado con el señor intendente que ya tenemos listo la parte técnica de cómo, porque hemos actualizado todos los planos de la obra para el sector sur, y bueno, eso se lo tenemos que presentar al municipio y a Arcor, así que, y una vez que la tengamos aprobado, ahí se haría el proyecto. O sea que hay cuestiones que son previas al comienzo de la obra, y entonces tenemos que ir resolviendo todas esas cuestiones, pero necesitamos de estas decisiones políticas de parte de la municipalidad para poder seguir avanzando. Bueno, es una obra realmente muy importante, hay un sector de la ciudad que hoy está disfrutando de esa obra, hay gente que todavía no se ha incorporado del sector norte precisamente, que es donde ya está realizada la obra, y bueno, nosotros realmente a través del consejo y todos los delegados tenemos la inquietud de que esto se vaya incorporando toda la gente, porque con esa finalidad fue hecha la obra, y también vemos con preocupación cómo va a ser la incorporación de la gente del sector sur. No solamente en la realización de la obra, porque ahí hay un análisis de costo que va a ser sustancialmente mucho más elevado de lo que hoy actualmente paga un ciudadano en la zona norte de la ciudad, sino porque hay un montón de situaciones que se van planteando con las cuestiones económicas que estamos viviendo en estos días, que hacen de que tenemos que tener precauciones y tratar de ir cerrando las posibilidades para que la obra de cloacas en definitiva llegue al sector sur como todo el mundo lo está solicitando. En lo que fue la instancia de las asambleas de distrito, tuvieron la oportunidad también de dialogarlo más específicamente al distrito al cual usted representa. ¿Se surgió de allí quizás alguna propuesta a los fines de facilitar esta modalidad, este cambio? Sí. Nosotros ya lo habíamos tratado en dos asambleas anteriores, o sea, en la asamblea del ejercicio 2014 y en el ejercicio 2015, y la verdad que dentro de los delegados existe la plena voluntad de acompañar al consejo y así allegarnos y trabajar en forma mancomunada con el municipio para tratar de encaminar esto y de darle una salida lo más inmediatamente posible para que toda la ciudad se vea beneficiado con este importante servicio. Indudablemente
la cooperativa, la CEPAL, los últimos años, con esta nueva gestión que se está realizando, creo que ha cambiado un poco la dirección. Y yo creo que fundamentalmente la parte, digamos, de comenzar a organizar la cosa que hasta hace unos años no era así, y todo lo que se hacía dependía del humor de los consejeros que estaban en ese momento. Yo creo que hoy, de acá en más, esperemos que sea así, se lleven las cosas adelante, pero de acuerdo a una normativa. Que tengamos una ABC y que no, que la gente nueva que pueda venir le resulte también fácil trabajar en la administración de la cooperativa y hacer el seguimiento de todas sus partes. Yo creo que los últimos años, digamos, después que tuvimos algunos vaivén en la misma, por diferentes motivos, yo creo que esta gestión que ya lleva 3 años, 4 años, indudablemente hay gente que se ha involucrado sin intereses personales, sino con un objetivo pleno, que es el bien de la ciudad. Bien, ya lo adelantábamos recién en los títulos, en el marco de esta primera reunión de delegados se nos hizo entrega a nuestro canal de un vehículo 0 kilómetro que se ha incorporado a nuestra flota de rodados. Y dialogábamos precisamente con uno de los integrantes de nuestra comisión para conocer en qué planes también se está trabajando por estos días y que sin lugar a dudas van a ser novedad en los próximos. Bueno, contento por la convocatoria de la gente, de los delegados sobre todo, los empleados, un gran apoyo, ¿no es cierto?, a todo esto. Y bueno, qué más lindo que poder entregar en este momento un vehículo para el área, digamos, de televisión, que sabemos la necesidad que tenía, y bueno, fue todo en orden de importancia hasta que se pudo conseguir. Un plan también que viene con un avance de tecnología que sin lugar a dudas va en acompañamiento del área técnica de Tecasa para poder estar actualizados a las demandas de los abonados por estos días. Sí, es algo que bueno, esto va a ser un poco de primicia, que es la llevar a alta definición al canal, o sea, un objetivo trazado hace unos años y que bueno, se va a poder por fin llevar a cabo. Adelantar que el equipamiento ya está, bueno, ustedes ya lo están viendo también, o sea, prácticamente está todo, tenemos el apoyo de la gente del área de SESCON, que va a ser el conexionado, tenemos un asesoramiento externo que nos está dando las pautas para seguir, y bueno, la idea es que a partir de julio, principio de agosto, podamos salir al aire con otra imagen. Miguel, muchas gracias, no sé si algo más querías agregar. No, nuevamente también hago extensivo esto, el agradecimiento a todo el personal de televisión, que bueno, que es ante cualquier necesidad o cualquier consulta, están a disposición nuestra, y bueno, la camaradería que se desarrolla, y bueno, sentirse uno orgulloso de poder estar con todos ustedes. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. Continuando con más información, recordamos que la jornada de mañana, 4 ya del corriente mes, el Banco de Sangre de la CESPAL invita a toda la comunidad a sumarse en esta nueva colecta solidaria de sangre que se va a estar realizando en el horario de 7:30 a 9:30 horas. Recordemos que esto mismo se ejecuta en las instalaciones donde funciona el Banco de Sangre. Esto es en el interior del Hospital Municipal Carlos Julio Rodríguez. Se recomienda, según los entendidos en la materia, que todos los interesados se sumen, pero se presenten en un ayuno solamente de sustancias grasas, pudiendo, si es posible, consumir algo de características dulces.
Dejamos por un momento lo que tiene que ver con esta nueva colecta solidaria de sangre y vamos a una solicitud, a un pedido de búsqueda y de contribución por parte de la comunidad en cuanto al paradero de la jovencita que vamos a estar poniendo en pantalla y allí la vemos en este momento. Esto es una solicitud por parte del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía de nuestra ciudad, donde dice lo siguiente. La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Arroyito solicita a la comunidad cualquier información que permita ubicar el paradero de Vanessa Marina Sacavino, de 27 años de edad, de contextura robusta, de 1,70 m de altura, tez blanca, cabello color castaño claro, con un retraso mental leve, que se ausentó de su hogar, cito en esta ciudad de Arroyito, el 31 de mayo del corriente año, en horas de la noche. Cualquier información responsable al respecto podrá ser aportada durante las 24 horas al teléfono de la comisaría Distrito Arroyito, esto es, a la línea 101 al 425500 o al 425508 o a la dependencia policial más cercana. Dicho esto, hacemos ahora ya la primera pausa en la información y enseguida volvemos con más. Tras la misma, Renacer estuvo celebrando ya sus 24 años de vida en nuestra comunidad y dialogamos con alguno de sus fundadores acerca de lo vivenciado en todos estos años. Se vienen los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y la CESPAL suma nuevos canales HD para que puedan disfrutar de este año super deportivo. Fox Channel, Nat Geo, Fox Sport 3, Fox Sport 2, ESPN 2, TN. Desde la apertura en el Estadio Olímpico de Maracaná, todos los deportes, todos los juegos, toda la competencia la tenés en HD. Sumate vos también a la televisión HD y disfrutá desde tu casa. CESPAL, una cooperativa que avanza por un futuro para todos. Soñar despierto, despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llegó a Arroyito. Trapecistas suicidas, acróbatas, malabaristas, los mejores payasos en vivo, el show de los Minions. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos los ángulos con su carpa 360 grados. Cirque 21, hoy estreno 20 horas, Avenida Mariano Moreno y Boeto, frente Club Cultural. Salsa de chocolate Águila. Tus manos lo hacen especial. Águila lo hace irresistible. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar. A descansar. Va a vivir. A conocer. Va a soñar. Va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy os toco a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer.
estoy feliz y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del Bicentenario de la Independencia. Mesa. No le puede faltar Finca Montefano, fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. Como todos los años, en el mes de abril tuvimos nuestra asamblea correspondiente al ejercicio número 21, con una buena concurrencia de gente, alrededor de 200 socios, contando que AMA tiene más de 9.000 socios activos y más de 5.000 participantes. El balance este año también creció y tuvo un número muy importante, así que nos damos por satisfechos con los resultados que venimos logrando, gracias al apoyo de toda la gente y de todos los socios que confían en nosotros, ¿no? En esta institución. AMA, la ayuda cercana. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfruta del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. A principios de esta semana, Renacer estuvo celebrando sus 24 años de vida en la comunidad y dialogamos con algunos de los fundadores acerca de cómo fue reconstruir esta historia, que seguramente muchas anécdotas habrá en el camino. Esto manifestaban algunos de los que se sumaron en esta iniciativa, que hoy ya es una concreción. Sí, es notable y con gran sorpresa veo muchas cosas nuevas en Renacer después de 24 años. Y cuando uno recuerda un poco el comienzo de Renacer, éramos dos niños. Y bueno, y trabajamos en los remates, trabajamos vendiendo pastelitos, trabajamos para poder comenzar a formar Renacer. Tuvimos que esperar 2 años que nos cediera la cooperativa una propiedad, que es la que estuvimos allá en Mario Cebeso hasta hace unos años. Y bueno, luego Belsor Boco, como presidente de la cooperativa,
nos cedió este local y acá estamos, estamos. Y con sorpresa vemos que ya no vamos a estar posiblemente de acá un tiempo, porque se está agrandando. Hay una importante cantidad de niños y adultos, que es cerca de 90, y es muy importante, como es importante dentro de la provincia de Córdoba, es una de las instituciones más importantes de la provincia. La institución ha ido creciendo junto con nuestros hijos, esa es la gran satisfacción. Y hay que agradecer a Rollito, que es un pueblo muy solidario, que gracias a eso ha crecido de la forma que ha crecido. Han pasado situaciones que llegado un momento se pensó que se iba a cerrar, pero gracias a las instituciones y a la gente, esto ha podido salir adelante, gracias a los padres. Ahora hay una comisión en que está integrada con nuevos padres, con mucha más fuerza, entonces han sacado todo adelante, por suerte, y está funcionando muy bien con mucha gente. Y los profesionales que vienen, la mayoría son de afuera porque necesitan una especialización en neurorehabilitación. Por eso es lo que decía Cachi, que es complicado. Entonces eso implica que haya que pagar viáticos y es todo un esfuerzo extra. Pero el hecho de que toda la zona pueda utilizar este espacio, la verdad que nos llena de satisfacción. ¿Qué evaluación, qué reflexión le merece 24 años ya transitados? Bueno, el esfuerzo es manifiesto. Esto empezó por atender necesidades primarias que había de chicos en la ciudad. Y bueno, el esfuerzo y la colaboración de toda la comunidad permitió llegar a lo que hoy es Renacer. Imagínate que hay 80 pacientes más o menos, 90. Y empezamos con 4 o 5. Sí. Con 2. Estoy desinformado. Empezamos con 2 y hoy hay 80, es la muestra de que acá se ha trabajado con seriedad. De manera que ahí está a la vista todo lo que se ha hecho, ¿no? Gran Bazar, más servicio, más confianza. Tiempo para conocer valores de cereales y oleaginosas. Sorgo 2.200 pesos la tonelada, trigo 2.740, en el caso del maíz 2.800. Girasol 4.190, cerramos la tabla con soja 4.010 pesos la tonelada. Actividad de las divisas internacionales. Vemos que ha habido una pequeña modificación en cuanto a la cotización para el dólar norteamericano. 13,70 ha quedado ahora para la compra, 14,10 su venta. En el caso del euro, se mantiene estable, 16 pesos la compra, 17,20 la venta. Ya lo veníamos comunicando a lo largo de esta semana, el gremio Luz y Fuerza aquí en nuestra ciudad venía ya siendo partícipe de las distintas negociaciones en el marco de la solicitud por las paritarias de este año. Hay que decir que se ha llegado a un acuerdo que será válido a lo largo de este semestre. Para la segunda parte del año habrá que ver qué posibilidades y cuáles vayan a ser los acuerdos que se pongan en mesa de negociación. Es precisamente el secretario seccional quien nos detalla al respecto de lo acordado. Sí, el día martes en una reunión que hubo entre las federaciones de cooperativas y entre los presidentes de las federaciones de cooperativas y la Secretaría General del Sindicato, se llegó a un acuerdo paritario semestral. Este acuerdo se termina arreglando por un 15% en marzo y un 8,7% en junio acumulativo, todo remunerativo. Y queda todavía discutir a partir de agosto un tercer tramo de aumento. ¿Se tiene algún estimado de cuánto sería el valor de ese tramo final?
El valor del tramo final no está todavía estipulado. Sí, el día miércoles, digamos, se le ha dado la facultad a nuestra secretaria gremial para levantar el piso que tenemos nosotros calculado con pretensiones para todo el año. O sea que nosotros tenemos la esperanza todavía de sacar un arreglo mejor del que estábamos peleando de forma anual. Más allá del acuerdo salarial, por allí entre las pretensiones que se pedían desde Luz y Fuerza, ¿había cuestiones que tienen que ver quizás con recategorizaciones, algún tipo de otro beneficio? No, en este momento se está discutiendo únicamente paritarias. Para finalizar, era destacar la participación que tuvieron todos los compañeros afiliados en todo este proceso. El acompañamiento que tuvieron con nosotros, la predisposición y también agradecer y pedir disculpas al asociado por si en algún momento se le causó algún tipo de molestia, y agradecer la comprensión también de los asociados que por ahí no lo manifestaban en la calle. Bien, cambiamos de tema y volvemos a lo que serán los distintos espectáculos y entretenimientos para este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Y si ustedes se han percatado, en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Boeto, esto es en el acceso este de la ciudad, ha llegado y se ha instalado Cirque 21. Allí vemos a algunos de los que son parte de estos actores, acróbatas, del show que va a estar debutando hoy viernes a las 20 horas. Y es por eso que uno de los coordinadores de precisamente este circo se acercó aquí hasta nuestro canal y vamos a estar obsequiando 7 entradas gratuitas para menores para que puedan asistir al gran debut de esta noche. Insistimos, va a ser a las 20 horas. Ahí está algo del show de lo que será Cirque 21. Así que los 7 primeros llamados que se hagan a nuestra producción al 4-54-644 se van a estar llevando entonces estos accesos gratis para los niños para que puedan asistir a la función de Cirque 21. Hacemos nosotros una nueva pausa, ya volvemos con mucho más. Tras la misma, en la jornada de ayer, en el marco del Día del Bombero Voluntario, se hizo entrega de distintos reconocimientos y certificados al cuerpo activo de nuestra ciudad y se presentó formalmente la nueva autobomba. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y Zona. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabes, recordá, cuando manejás, las manos deben estar siempre en el volante, como si marcaran las 10:10 de las agujas del reloj. No te distraigas. Tu atención debe estar siempre puesta en el tránsito. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, crisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822.
Vení a soñar despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llegó a Arroyito. Trapecistas suicidas, acróbatas, malabaristas, los mejores payasos en vivo, el show de los Minions. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos los ángulos con su carpa 360 grados. Cirque 21, hoy estreno 20 horas, Avenida Mariano Moreno y Boeto, frente Club Cultural. CETIL Viajes y Turismo va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí, con el servicio todo incluido de CETIL. Se propuso, se hace. En la ciudad de Arroyito, 150 familias podrán tener su terreno para vivienda única en el marco del Plan Lo Tengo, la iniciativa provincial que ya cuenta con más de 1.500 beneficiarios en toda la provincia. Allí, el gobernador Juan Schiaretti firmó un convenio para ejecutar obras hídricas que permitirán proteger y minimizar los efectos de las inundaciones y anunció la entrega de aportes para trabajos de infraestructura en la ciudad. Además, en materia vial, adelantó que se culminará con el cruce sobre la Ruta 19, el asfaltado en el tramo Arroyito-Sacanta, uniendo la Ruta 17 con la Ruta 13 y la autovía Córdoba-Montecristo, que luego continuará en autopista hasta Río Primero. Córdoba entre todos. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Sistema de audio Tyrrell de 120 watts con Bluetooth, USB y micro SD. Llévalo a solo 3.699 pesos o en 12 cuotas sin interés de 416 pesos con 58. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. Volvemos ya de la pausa y lo tenemos al señor de los deportes. ¿Cómo le va, Julián? Feliz bien, viernes. Todo tranquilo, el saludo. Usted? Bien, todo bien. El saludo a la familia reunida frente a la TV. Día viernes, como usted dice. Viernes gris, algo no. Y con mucho frío, la verdad. Mucho frío, que un fin de semana que va a tener ya de... Mucho frío, mire cómo se ha emponchado ahí el director. El director lo tenemos con sí, todas las bufandas. Dice que se está preparando porque tiene un gran baile el día de mañana. No me señale a mí, no me señale. Bueno, disculpe que lo interrumpa un momento. Sí, vamos a hacerlo público. Sí. Ya tenemos las entradas, ya están todas las entradas del circo ya obsequiadas, así que agradecemos a todos los que siguen llamando. Por favor, ya no llamen más. Uh-huh. Ya hemos designado a las personas. Pero bueno, todos aquellos que quieran asistir, recordamos, el debut es hoy a las 20.
El que va a bailar este fin de semana, los que van a bailar son los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Ha habido otro capítulo más. Sí, ha habido otro papelón más, otro escándalo, ha habido una renuncia masiva de dirigentes, bueno, buscando la intervención de la AFA, ¿no? Para esto de la Superliga y toda la historia que ya conocemos. Lamentable lo de los dirigentes del fútbol argentino. Lamentable, bueno, lo de la clase de dirigente argentina. Lo nuestro, lo local, vamos a lo nuestro, por suerte. Tenemos siempre buenas noticias en lo que refiere al deporte. Vamos a hablar de motociclismo ahora, en este caso de Pablo Moreno, piloto que nos representa en el certamen argentino de motociclismo en Óvalo de Tierra y en diferentes zonales. Dialogamos con él y nos dice lo siguiente. Sí, sí, la verdad que sí. Ya tuvimos dos participaciones en el CAM, una en 125, que bueno, no nos fue muy bien. Moto alquilada, moto que no conocemos, moto que no iba como esperábamos, así que bueno. Pero era para ir a girar, para estar presente, y bueno, y la última del camp fue en San Guillermo, que nos presentamos con la moto, con mi moto, el 450, volviendo a la categoría como para entrenar un poco, porque bueno, en el equipo donde estoy, la moto de 125 que corro este año supuestamente no llegó, así que, pero bueno, ahora para la próxima fecha ya la tenemos, ya tuve la oportunidad de hacer una prueba. Si bien no pudimos correr, pues se suspendió el fin de semana pasado en Ordóñez. Esperando ahora el próximo fin de a ver si se hace, pero bueno, en las condiciones del tiempo no están medias complicadas, ¿no? Bueno, lógicamente que primero el alivio de que la moto ya llegó, ya empezás a encargar de otra forma el campeonato. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, se nos pasaron tres fechas, pero bueno, vamos a ir conociendo la moto para el año que viene, preparando todo para ver si el año que viene encaramos con seriedad, ¿no? Este año, capaz que se pueda, son 11 fechas, ya pasaron tres, un poco complicado, pero se trabajará para el año que viene, ¿no? Bueno, y lógicamente de aquí en más, tener buenas presentaciones y, como vos decís, por ahí ver hasta dónde se puede llegar dentro de las limitaciones que se han planteado. Seguro, seguro, se está trabajando para eso. La moto es una moto 0 kilómetro, un 2016, una Husqvarna 125, que es la categoría que me presento este año. Y bueno, hemos estado haciendo pruebas con las distintas motos del equipo en los zonales, ¿no? ¿Y en los zonales te ha ido bastante bien? Sí, sí, en los zonales tuve la oportunidad de correr la 125 de un compañero de equipo y la 450 también de otro compañero, obteniendo el primer puesto en la 125 y tercero en el 450. Después estuvimos haciendo otro zonal, el San Cristóbalense, que fue solo para entrenamiento, que en el 450, una moto nueva que me prestó otro piloto amigo, que también pude ganar. Bueno, ha sido positivo lo de los zonales y ahora restará esperar lo que quede del año para ver la adaptación a la moto. Sí, sí, seguro. Estamos esperando ahora para la próxima fecha a ver qué pasa con el tiempo. Y bueno, si no se hace, si se suspende, pasará la fecha a Selva, Santiago del Estero, con las expectativas de ver cómo nos va, siempre tratando de dar lo mejor, tanto yo como el equipo. Y bueno, y mi familia presente. Pablo, por supuesto, agradecimiento a la gente que te acompaña en la temporada. Déjame agradecerle a ustedes que siempre me siguen para informar a la gente de la zona y bueno, a mi familia que hace el esfuerzo grande y siempre está ahí presente y a todos mis amigos que me siguen. En buena hora por Pablo y por todos nuestros deportistas que también nos hacen quedar a donde van a competir. Dejamos atrás el mundo del deporte y volvemos a lo que fue ayer, 2 de junio, la celebración por el Día del Bombero Voluntario. Se hicieron entregas de reconocimientos a integrantes de nuestro cuerpo activo, como así también se presentó oficialmente la nueva autobomba que ha sido incorporada a su flota vehicular. Sí, la verdad que, bueno, para una institución llegar a los 45 años y estar parado en la sociedad como está Bomberos, es el esfuerzo de muchos y es para mí un honor de ser parte de estos 45 años. Bueno, además, algo muy emocionante y algo que no sabemos si se lo esperaba, pero su ascenso también. Y yo vi que habían pasado ya todos los ascensos y me como que dije que, bueno, será el año que viene. Pero bueno, Pablo tiene esas cosas. Pero no, sí, obviamente que muy contento, creo que
el esfuerzo es de todos, no es solamente mío, para que esto funcione. Bueno, me imagino también un poco más de responsabilidad a seguir trabajando por bomberos, por la sociedad. Sí, obviamente, la responsabilidad siempre está. Vos fijate que quienes han ascendido son chicos que oscilan los 18 años. ¿Ah? Y para es una responsabilidad mantenerlos porque se enfrentan con situaciones en las cuales son chicos muy jóvenes que recién están saliendo a la vida y están prestando servicio de altísimo riesgo. Entonces, para mí es un poco más la responsabilidad de velar por ellos, obviamente. Bueno, además veíamos muchos niños, muchos adolescentes que se están formando, se están iniciando. Eso también debe ser gratificante para todos bomberos. Sí, tenemos un muy buen semillero, gracias a Dios. Y no mucho menos, tenemos 14 mujeres que ya son bomberas, que están prestando servicio. La verdad, es la primera vez que pasa. Bueno, en este día también especial, feliz día para ustedes. Y bueno, la sociedad sabe que estamos orgullosos de ustedes por su labor, por su trabajo constante. Y además, bueno, en esta noche un nuevo camión. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, la nueva unidad va a prestar servicio en emergencia 1, todo lo que es... rescate, control de materiales peligrosos y todo lo que es la primera intervención en caso de emergencia. Sí, son 30 años, no son pocos, pero bueno, soy el más antiguo de la institución. 30 años. Sí. 30 años que me imagino reflejan, bueno, mucho trabajo, sacrificio, responsabilidad ante todo. Y bueno, en el reconocimiento me imagino también que muchos recuerdos. Muchísimos recuerdos, he pasado comisión directiva, he pasado muchos bomberos, gente que ya no está. Sí, mucho trabajo, mucho sacrificio. Hoy por hoy creo que, como se dijo antes, en el acto, la institución está donde tiene que estar. Somos un grupo muy profesional y que está a la altura de las circunstancias. Bueno, eso, ¿cómo ve hoy a bomberos con una gran cantidad de niños, adolescentes, un semillero importante que también quiere llegar a ser como ustedes y me imagino son su ejemplo también? Sí, sí, en realidad en aquella época que yo entré no había tantos niños como ahora. Hoy podemos decir que lo podemos dividir, tenemos bomberos para salida, tenemos los aspirantes menores que se están formando para bomberos y están los más chiquititos que son los aspirantes menores, que ellos comienzan a su edad a formarse para luego, pasando los años, llegar a la edad y la introducción correspondiente se ascender a bomberos. Me imagino también para todos ustedes la responsabilidad en esta época tan difícil de llevar así su profesión de manera voluntaria, que eso implica mucho también. Sí, es difícil, hay que usar mucho criterio teniendo en cuenta que es voluntario y tratar con jóvenes. Hoy los jóvenes, como vos viste, hay muchos vicios en la calle. Bueno, acá los contenemos, acá nos contaremos porque esto demanda mucho hora, tanto de capacitación, después salidas, otro tipo de actividades que se hacen acá, que no se ven, pero que se hacen. Entonces demanda mucha hora y al joven lo tenemos acá y lo sacamos de la calle. Chocolate en barra Águila, 2 por 49 pesos con 99 centavos. Arcor Center Arroyito. Información para jubilados, recordando cómo será el cronograma de pagos para titulares de pensiones no contributivas. Terminación 4 y 5 de DNI ya quedaron habilitados a partir de este día 3 de junio. Abriendo la semana próxima, lunes 6, terminaciones 6 y 7, para lo que será respectivamente 8 y 9, el próximo martes 7 de junio. Recordando el dato de la jornada, tiene que ver con los derechos de los afiliados a PAMI, a recibir todas las prestaciones que brinda el PAMI en forma gratuita y en este sentido.
a consultar y peticionar ante el Instituto el cumplimiento de sus pretensiones, de sus derechos subjetivos y de sus intereses legítimos en forma personal y sin necesitar la asistencia de profesionales del derecho. Para mayor información, PAMI Arroyito atiende en calle Vélez Sarsfield 943 o al teléfono 42 10 70. Como bien decíamos, Cirque 21 ya se instaló en nuestra ciudad y esta noche será el gran debut. A través de esta nota conocemos también en qué momentos usted, si no puede llegar para la función de hoy, podrá acercarse allí y disfrutar del show 360. Sí, ya está todo listo, ya los próximos detalles finales, que son lo que más tarda un poquito en poner a punto el sonido, la iluminación, el vestuario y todo, para esta noche a las 20 horas presentar el estreno de Cirque 21 aquí en la ciudad de Arroyito, ¿no? Con un espectáculo de primer nivel para todos los gustos y para todas las edades. Y con la magia que tiene esto, el circo que no pasa de moda, trae muchos recuerdos y anécdotas para quienes lo pudieron vivenciar cuando eran niños y ya trayendo a las generaciones de sus hijos, sus nietos, un show siempre para toda la familia. Sí, es un espectáculo sano y yo creo que es el único espectáculo que reúne tanto a grandes como chicos y que no pasa de moda. Simplemente se va modernizando, se ha cambiado la metodología, se ha introducido lo que es el music hall, el teatro de revista, lo que es el espectáculo del circo, ya que bueno, se sacaron los animales de todos los circos y bueno, esto ha ido dado una vuelta de rosca totalmente, más con la introducción de Flavio Mendoza al teatro, al circo y el circo al teatro. Se hacen más producciones, mejor vestuario, mejor iluminación y obliga a todos los circos a ir mejorando día a día lo que es el espectáculo para el público, ¿no? Ya que el público también es más exigente. Hoy por hoy, cuando un niño de 3 o 5 años navega por internet y ve un Cirque du Soleil o circos de grandes circos del mundo por internet, yo creo que los espectáculos acá en Argentina, no solamente el circo, sino todos los espectáculos tienen que ir apostando a ir mejorando y a emparejarse con lo que los chicos pueden y quieren ver hoy por hoy, ¿no? El estreno es hoy viernes a las 20 horas, sábado y domingo tenemos dos funciones a las 17 y a las 20 y por ahora tenemos planteado únicamente dos fines de semana, ya que bueno, estamos yendo rumbo a Buenos Aires, que bueno, empiezan las vacaciones de invierno y ya tenemos que estar allá sí o sí. Así que bueno, algo importantísimo, carpa total. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Hola, tío Gaby! Llegó el circo, llegó la alegría. Los venimos caminando de Córdoba Capital, oye. No, pero no encontramos remis para venir. Llegamos al circo, ya está todo listo, ya está todo preparado para hoy, que es el gran debut a las 20 horas. No se lo pueden perder, atención, Arroyito y todos sus alrededores. ¿Solamente una semana aquí? Dos semanitas solamente. Two weeks, dos semanitas aquí en el Cirque 21. Un circo de vanguardia, te vas a encontrar con grandes atracciones, trapecistas, malabaristas, contorsionistas, equilibristas, magos y por supuesto nosotros, los payasos. No te lo pierdas, Cirque 21, hoy a las 20 horas, gran debut, y sábado y domingo a las 17 y a las 20 horas. La carpa es turbo calefaccionada, así que puedes venir porque adentro está súper, súper, súper calentito para que tú y toda tu familia lo pasen fenomenal. Cirque 21, sinónimo de buen espectáculo. Oye, nos vamos rápidamente. Nos vamos. Chao. Ahí los veíamos a los payasos, a Gato y Gatito, invitándolos, así que bueno, si no llegan a este viernes, respectivamente podrán hacerlo el sábado o el domingo. Y hablando del domingo, va a ser ya 5 de junio, es precisamente el Día del Medio Ambiente. Y ante esto, el municipio de Arroyito, conjuntamente con Arcor, quieren invitar a toda la comunidad a la fiesta del Día del Medio Ambiente, que se va a realizar en el balneario municipal a partir de las 14 horas. Va a haber sorteos, juegos, bandas en vivo, castillos infantiles, y prometen mucha diversión, así que invitan a todos a llevar mate y reposera para disfrutar de una linda tarde el domingo. Y el domingo también a partir de la hora 14, pero esto será en Plaza de los Homenajes, las vecinas que van a estar viajando próximamente a Formosa a llevarle distintos alimentos y objetos de utilidad a las comunidades huichi allí, van a estar una vez más con una feria americana ofreciendo vestimenta y recetando también todas las donaciones, así que invitados a los vecinos a que se sumen en Plaza de los Homenajes a partir de la hora 14 el domingo. Última pausa ya volvemos. Tras la misma, el centro comercial invita a una nueva capacitación para mañana sábado que tiene que ver con rentabilidad, costos y análisis de la empresa.
La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Veo Veo Juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calcitas, hamacas multiforma, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. Vení a soñar despierto, despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llegó a Arroyito. Trapecistas suicidas, acróbatas, malabaristas, los mejores payasos en vivo, el show de los Minions. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos los ángulos con su carpa 360 grados. Cirque 21, hoy estreno 20 horas, Avenida Mariano Moreno y Boeto, frente Club Cultural. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Lavarropas Lombi, de 6,5 kilos de ropa y 800 RPM. De regalo, tabla de planchar. Y además te lo llevas con 36 meses de garantía. Lleva todo en 15 cuotas fijas de 749 pesos con 99. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Como todos los años, en el mes de abril tuvimos nuestra asamblea correspondiente al ejercicio número 21, con una buena concurrencia de gente, alrededor de 200 socios, contando que AMA tiene más de 9.000 socios activos y más de 5.000 participantes. El balance este año también creció y tuvo un número muy importante, así que nos damos por satisfechos con los resultados que venimos logrando, gracias al apoyo de toda la gente y de todos los socios que confían en nosotros, ¿no?, en esta institución. AMA, la ayuda cercana. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Titan Lac 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Una amiga de confianza. Conmigo nunca falta. Concretando ilusiones a sus asociados. Nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus.
Volvemos ya a este último bloque y antes de ver la nota que tiene que ver con una invitación del centro comercial, queremos rectificar la información en cuanto a lo que decíamos el bloque pasado. La fiesta prevista para este próximo domingo, conjuntamente entre Municipalidad y Arcor por el Día del Medio Ambiente, se ha cancelado, así que agradecemos también a nuestros televidentes quienes oportunamente nos lo comunicaron. Dejamos esto y ahora sí vamos a esta invitación. Es una nueva capacitación dentro de las distintas propuestas a lo largo de este año y es precisamente el gerente de la institución quien nos detalla al respecto. Sí, bueno, el próximo sábado vamos a tener una nueva capacitación aquí en la sede del Centro Comercial en Sarmiento 932 y en esta oportunidad vamos a recibir al contador Julio Tortone para hablar de costos y rentabilidad en la empresa. Es una capacitación que va a ser muy dinámica, en formato de taller, en la que cada uno puede exponer el caso que le interese para su negocio, y sobre todo va a ser muy, muy gráfico en cuanto a lo que es el manejo del costo y de lo que uno puede llevar adelante en cuanto a los precios y a la fijación de precios, y en cuanto a la rentabilidad para manejar bien y saber medir la empresa. ¿Esta capacitación está dirigida a un público en especial? Bueno, sí, como siempre está dirigida al pequeño comerciante, a la pyme de aquí de la ciudad de Rollito, y está, bueno, más allá de eso, está abierta al público. Es la primera vez que en el año que hacemos una capacitación abierta al público, pero bueno, le damos también una preferencia especial a nuestros asociados. Bien, para inscribirse, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tiene algún costo? Bueno, la inscripción es sencilla, nuestros socios reciben la invitación por los distintos medios que tiene el centro comercial o pueden acercarse hasta aquí, hasta la sede, y los no socios del centro tienen un costo de 350 pesos y también la inscripción está abierta aquí en Sarmiento 932. Vamos a recalcar el día y el horario y el lugar donde se va a realizar. Bueno, el lugar es aquí en la sede del centro comercial, en Sarmiento 932, el día es el próximo sábado 4 y es a partir de las 9 de la mañana en formato de desayuno taller hasta el mediodía. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Nos vamos, no sin antes repasar cómo va a estar el tiempo. Para este viernes, fresco, nublado, mínima de 7, máxima de 13. Similares condiciones se van a presentar mañana, sábado, pero con el agregado de que podría llover en la ciudad. Esto haría que la mínima se registre en 8, máxima de 12. Y para el domingo, inestable, este ha sido el motivo por el cual se han cancelado muchos de los eventos previstos. Va a seguir la precipitación con máxima de 14 y mínima de 6. Nos vamos, quédense, ya viene Herederos del Monte para cerrar esta semana y una vez que finalice Cine 3 con el joven Frankenstein. Hoy ya la segunda edición a la hora 20 con la conducción de Hugo y lo que será mañana el resumen semanal de noticias a la hora 13 y a la hora 20 respectivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, excelente fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes a la hora 13 como siempre. Adiós.